Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Bienvenidos a una nueva entrega de Sonic. Título que salió en 1999, Sonic the Hedgehog Pocket Adventure. Y diréis, hostia, Yuluga, ¿esto qué es? Y además se ve chulo, ¿eh? Se ve así el Sonic moderno, ¿no? Pero con gráfico como de Master System, una cosa así, ¿no? Pero muy simpático, ¿no? La música se escucha como se puede, demasiado bien que se ve en este emulador. Y es un título para la Neo Geo Pocket, una portátil de SNK que sacó, pero en su versión Color, porque la consola salió en 1988, pero al año la dejaron y sacó una versión Color, ¿vale? Una portátil de SNK, ya no sacó más que yo sepa. ¿Y qué ha pasado con esto? Pues prácticamente este segundo título que sacó Sonic Team, que sacó Sega, una consola que no era de suya, de propia de Sonic, de Sega, ¿vale? El primer título fue Sonic Jam, que está para Sega Saturn, pero salió antes para la Game.com. Y entonces pues lanzaron esta versión que mezcla melodías de Sonic 2, Sonic 3 y Sonic y Knuckles, ¿vale? Este primer escenario, que se llama Neo Sonic Island, es una versión... una versión alternativa de la mítica Emerald Hill de Sonic 2. Lo tengo ahí apuntado para que no se me olvide todo, ¿eh? Porque me he dedicado a recolectar datos para mis yugulines que lo aprendan y demás. Esta serie no sé yo cuánto nos va a durar, yugulines. Estoy aquí pendiente porque aquí está el bonus. Me meto para el bonus, pero del tirón. Esta vez tenemos que conseguir todas las esmeraldas y lo vamos a ver todo, ¿eh? Porque si no, no habrá enemigo final. Pues vámonos para el bono, a ver si lo completamos, porque ya voy guardando partidas porque los bonos hay que conseguirlo. Lo que pasa es que los bonos se nos vemos la anilla cuando están encima, es lo chungo prácticamente. Y ya veis que los bonos es como el sonido. Y además tengo que jugar con el mando del equipo One, pero con el Steam. Así que muchas veces escucharéis palancazos. Ahora hay que conseguir 70 anillas. A ver qué pasa. Escucharé palancazo porque con la cruceta no se puede. Porque con este emulador funciona sin cable. Y no me apetece tener cable por ahí por medio, la verdad. ¡Ay! ¿Y esa flor? ¿Esa flor para qué? Ah, creo que continúe. Es un objeto nuevo que creo que nada más que ha salido aquí en esta entrega. Y este título no me lo he pasado. Y es canon, ¿vale? Está creado por Sonic Team y además está dentro de la saga de Sonic. Ahora lo explicaré mejor porque tengo que estar muy concentrado, ¿eh? Y tan concentrado con las anillas que aparecen y desaparecen sin más, pues no puede estar uno. Ahí, ahí, anillita, vení a mí, vení con papasito. Este vídeo se lo voy a dedicar al colega Nerkin, que me lo ha dicho muchas veces. Yuluga, juega este juego, porque este juego es muy desconocido por los fans, incluso por gente proclamada como los ultrafans de Sonic 3, pues no han jugado este juego ni nada. Hay mucha gente que lo desconoce totalmente y piensa que este juego no está en la saga principal. Nuestra primera esmeralda, yugulines. Este juego está dentro del arco argumental de la entrega después de Sonic y Knuckles y entre Sonic 4. ¿Por qué? Vemos que es sencillamente el Sonic moderno por los ojos verdes. Diréis, Yuluga, tú estás fatal, esto no tiene nada que ver. ¡Bien! Vaya bien este juego. Os voy a hacer una pregunta, hombre. El cambio de Eggman de look, ya sabéis que el clásico era la bolilla, ¿eh? De siempre. Voy a guardar partida antes de nada también, creo. O no voy a guardar, ya veremos. De momento vamos a seguir, a ver qué pasa. Ya sabéis que el cambio de look de Eggman, Robotnik, antiguamente conocido, esta serie de títulos, aquí en Occidente, a la mierda las anillas. Pasó del Sonic Adventure directamente por entonces a tener el nuevo look, ¿vale? Que era así, a la otra vez perdiendo anillas, tío. Que era el look moderno, ¿vale? Pasó tal cual. Hostia puta, yo no sé qué pasa, me están dando por todos lados, ¿eh? La puta avispa. El mono maldito, ¿eh? Joder, chaval.
Estamos perdiendo un tiempo que es oro también, Yogulines, ¿eh? Bueno, lo que iba diciendo. El cambio de luz del Dr. Eggman. El cambio de luz del Dr. Eggman, ¿sabéis por qué existe o no existe? ¿Pensáis que un cambio de luz normal y corriente, sin más, que se hizo por Adventure? Igual que el de Sony. El de Sony no hay motivo ninguno por que haya cambiado directamente. Pero el de Eggman tiene su explicación. Y se explicará en esta entrega. Sí, sí. Eggman se presentará como siempre ha sido vestido. Hostia puta. Como siempre ha sido vestido, ¿vale? El clásico. Pero llegará un momento en que se va a cambiar de traje y se va a poner el moderno. Y aquí donde viviremos esa oportunidad de vivirlo y entender por qué Eggman se ha cambiado el traje. Que si no hay nada que entender, sino que dice Eggman, mira, me cambio el traje puto en boca, ¿sabes? Y ya está, y no tiene mayor misterio. Porque se la ha cambiado el tío porque ha querido y punto final. Ya está. Pero claro, mucha gente fan de Sony dirá, oye, no habrá pensado ni en ello, ¿sabes? Dirá, esto se lo han cambiado porque claro, han cambiado el look de Eggman. Y ya está, no tiene mayor explicación ni misterio ni nada, ¿no? Pues no, pues ya sabéis por qué está cambiado. Este título va después de Sony y Knuckles. Mira, la meta está ahí. Vamos a tratar de... Bueno, creo que la meta no está ahí. ¿O está ahí jefe o qué pasa? Ah, el jefe. No hay tres zonas entonces. Pues vale. Lo veo lo que os he dicho. Aquí está Eggman. Y es el clásico de toda la vida. Pues música mítica, ¿eh? Este ya cayó ya, ¿no? Que, hostia, el pisotón que ha pegado el gacho, tío. Y ya sin anilla y nada. Y después ya cayó. El martillo, la mierda y todo, ¿eh? Pues nada, lo dicho, que llega. Y tiene su móvil de siempre. Del antiguo. Está bastante chulo. Hostia, dale. Entonces, vale, esto no lo sabía yo. Porque claro, la primera vez que estoy jugando al juego. Y de esto no te puedo informar bien a la primera. Y entonces, cada primera etapa tenemos que conseguir la esmeralda sí o sí. Si no, la fallamos. Y nada, ya lo veréis. El cambio de Eggman y ya pues nada más misterio, vamos. Y esta zona se llama Secret Plan, que es Chemical Plan de Sonic 2. No es medio misterio. Este Sonic está solamente creado del fandom del otro juego. Sobre todo el Sonic 2, como ya he explicado antes. Y la verdad es que una pena que este título esté tan desapercibido. Porque en verdad fue el precursor de los Sonic Advance, ¿vale? Si no fuera por este juego, los Sonic Advance serían totalmente diferentes. Y la verdad es que está bastante chulo, la verdad. Es un juegazo. Yo siempre sabía que este juego hacía bueno. Siempre. Sabiendo ya lo de Eggman, qué importante son las sagas y el porqué del cambio. Eso ya, vamos. Ya te llama la intriga, ¿no? Dice, hostia, pues yo esto no lo sabía. Pues yo al principio no lo sabía. Oh, resalta. ¿Esto qué es? Bueno, pues yo me voy. Para hacer una Pokéball y todo. Mira, vamos a conseguir ya una vida, creo, ¿eh? ¡Guapa! Uy, me vaya a dar el loco ese y me quite las anillas, ¿eh? Lo malo es que un rollo jugar con los sticks, como ya he explicado antes, tengo que jugar por el tema de que no sirve la cruceta, ¿verdad? Si conecto el mando por cable seguramente se podrá jugar con cruceta, pero no me apetece jugar con cable. Si yo me compro este mando es para jugar sin cable. Uy, uy, uy. Mira, esto yo siempre tenía un miedo, la versión de Sonic 2. Qué repelús que me entraba, un peluseo, de verdad, ¿eh? Ahí, otra anilla más para el niño y la niña. ¡Ay! A ver si lo completamos sin problema. Supongo que aquí serán 7 esmeraldas. Venga, vámonos. Es que lo malo aquí es la jugabilidad, jugar con el stick. Es aquí más complicado. Al otro día estuve mirando, ayer para ser exacto, bueno, seguramente el vídeo cuando lo veáis será varios días atrás, porque he tardado mucho tiempo subir los vídeos tan largos. Me di por mirar todos los bonus de todos los Sonic, prácticamente, y descubrí que el Sonic ya tenía bonus en 3D. Vamos, ya sabéis que Sonic ya es un recopilatorio de los Sonic y tal, de algunos Sonic, y tiene algunas zonas en 3D, por así decirlo.
Y vi que el Sonic 3D, que salió para Mega Drive, tenía bonus diferente en sus diferentes plataformas, ¿vale? Mira, hemos cogido el bonus. O sea, la versión... A mí la que más me ha gustado más, creo, es la versión de Mega Drive, por lo menos con la que yo me crié, de Sonic 3D. Pero es que si luego juegas a Sonic 3D de PC, los bonus son en 3D, ¿sabes? Pero en 3D de 3D poligonales. No con el 3D del juego. Que son render. No asusta porque me creía que venían las bolas ahora. Y entonces me pareció algo bastante chulo, pero es que la versión de Sega Saturn era diferente. La versión de PC y de Sega Saturn son diferentes también los bonus. O sea, hay tres bonus diferentes para el Sonic 3D. Yo no sé, yo el día que juega Sonic 3D, aunque no es canon tampoco, porque no está creado por Sonic Team, no sé yo qué versión no voy a traer. Si la de Mega Drive, porque la de Mega Drive creo que es la que está en Steam. Creo que intentaré poner la de PC porque... No sé, yo creo que a todos nos gustará más la de PC, ¿no? Porque algo mejor tendrá, ¿no? Que la de Mega Drive, digo yo. Digo yo, vamos. Quiero suponerlo, ¿no? Pepe, 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 pepe. Venga, vamos. Parecen pildoritas, las pildoritas de Matrix y todo. Anda, hombre. Venga, dale caña ya. El emulador este es que no es como lo otro, que tú por sabetón y se graba. Tiene que salir a la carpeta y grabar y toda la pesca. Entonces tengo que ir pegando corte cada vez que hago eso. Que igualmente yo antes los pegaba, ¿no? Más o menos, pero es más complicado, así más trabajoso, ¿no? ¿Me podré meter por aquí o no? Yo eso tiene pinta de que por aquí es para atrás. ¿No? ¿En serio? Bueno, pues nada, vámonos. Oye, no, mira, por... mira qué chulo, ¿eh? Cómo se cae. Uy, uy. Qué animación más chula. No me ha dado todavía por mirar para arriba, Que siempre las animaciones de Sonic siempre son muy cuidadas y siempre me han gustado mucho mirarlas. Además, la sensación de velocidad de este juego gusta bastante, como es, Ya sabéis, todas estas melodías son de procedente de la saga de Sonic. Hostia puta, ya me he caído para el buche, niño. Para el buche. Además de lleno, es que se quita súper rápido, se quita más rápido que Mega Drive y todo, Yo no sé si voy por aquí bien o no, pero bueno, yo me estoy metiendo. Ah, no, no, hay que volver para atrás. Está ahí el trampolín ese. Bueno, pues ya está, métete aquí, hijo mío. Ya vendrá aquí el jefe seguro, ¿no? Venga. O estará al llegar. ¡Ole! A mí me gustaba mucho los Sonic cuando Eggman tiraba siempre la esmeralda. Para sus máquinas, para poder infinito y tal. Siempre me gustó mucho eso. Ya es más, hombre, ya es más, supongo que también aspirará a otras cosas mejores ya. Por eso siempre está liado con cosas, intervenciones de otros tipos de intervenciones y demás. Pues diría, vamos a poner más argumento, ¿no? De algo, ¿no? Pero bueno. ¿Esto qué es? Hostia, tiene pinchito el cabrón. Hostia, y por abajo no puedo darle ni nada. Uy, qué chungo. Vaya, ya me he comido yo eso, ¿sabes? Hostia, dame las anillas. Joder. No es que sea muy complicado, pero vamos. Parece que se mueve según... Hostia, ya está tirando este más bolita más rápido y todo, Parece que se mueve según nosotros nos apoyemos las plataformas, ¿verdad? Tía, vaya agilidad que tiene aquí el tío ya, a la mierda. Lo siento, X. Hasta la próxima. Mira cómo corre, pues está bastante... bastante chulo, ¿o no?
Ya ves, yo este juego, vamos, sabía que me. La primera vez que hice canon, que sabía yo que era canon este juego y que tenía que ver con la historia de Sonic y estaba metido en la trama de Sonic y todo, me lo dijo Ash, Ash the Dragon. El Sonic Recae y todo. Se estaba hablando ahí de la saga y digo, no, no, es que este juego te explica y sale que es más se cambia de traje y todo, te pone el traje moderno, se lo cambia directamente y todo, delante de tu cara y todo, Un dato bastante chulo y curioso, ¿verdad? ¿Cómo subo ahí arriba? Pregunto. A ver si llegara corriendo ahí a tope, porque no sé salir de aquí ahora. Como, como antiguamente. Y esta, pues nada, este escenario se llama el Cosmic Casino, que es el Casino Night del Sonic 2. Son todos escenarios basados en Sonic 2 prácticamente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? La habéis visto Yuguline, pero ¿qué ha pasado ahí? Ay, Dios mío, qué locura, vamos. Pero una locura gordísima, ¿eh? ¡Oh! Lo que falta es que se me revienta ahí la otra vez, ¿eh? La madre que lo trajo, niño. Qué chungo, ¿eh? Pero chungo es poco, ¿eh? Que ya habéis visto que aquí te matan con nada, vamos. Con que no te metas la puntita, ya te han matado. Aquí no hay enemigo que. Mira, esto igual, ¿eh? Que cuando jugamos el otro Sonic, ¿eh? El Sonic Generation, ¿eh? Prácticamente igual, igual que. El Sonic 2 y todo. Guay. No hay aquí enemigo. Hostia, me pincho, tenemos una pinta. Va a salir hasta un galipao y todo. Hostia. No me metes esos sustos que me cago vivo, ¿eh? No me ha matado de milagro. Es que, no sé, me daba la impresión que estaba ya al final y no quería meterme sin más. Uf, qué mala pinta, tío. Me da un repelú cuando me caigo por abajo un vasillo sin fin. A vosotros no. Yo creo que sí, a cualquiera, ¿no? Joder. No, subes para arriba, Dios mío. Voy a coger hasta el trapillo porque. Mira, ya está aquí el bono. Toma. Menos mal que hemos vuelto por la anilla, ¿eh? El trapillo porque vaya galipado que me está echando aquí esto de la emoción y todo, ¿eh? Estoy hasta los cojones de este nivel de bono ya, ¿eh? Lo he intentado tropecientas mil veces, Tropecientas mil veces son pocas. ¡Uy! ¡Corre, niño! ¡Que te mata! Es que es súper chungo, tío. Súper chungo porque. Vamos de anillas justísimos, ¿eh? Y la jugabilidad no es muy buena el bono este con el Steel. ¡Cool! Muy bien, 80. Tío, todo lleno. Ahí, coge anilla. ¡Ay, papito, qué bueno es! Salta. Ahí, 100 anillas. No está mal porque ahora tenemos que coger ni nada menos que 150 anillas. Y no me lo pasaste una vez porque me faltó una puta anilla, tío. Una puta anilla, agárrate. Eso es malísimo para el cuerpo y todo eso de gusto, ¿eh? Es como cortarte un polvo y todo, igual tal cual, ¿eh? Esto yo es que ni me la juego, ¿sabes? Directamente salto porque siempre que intentas coger una puta anilla, dos anillas por caer me han mandado, tío. Y como te den, ya has perdido todas las anillas, ¿eh? Uf. Qué poca hemos conseguido ahí, ¿eh? ¡Qué susto que me lleva, hijo de puta! Mira, 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 que lo hemos conseguido. ¡Toma! Ahora para que ponga una bomba y me mate, ¿eh? Seguro, vamos. Peores cosas han visto en esta vida, ¿eh? Ay, Dios mío, tenemos ya tres esmeraldas, ¿eh? Tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.
Vamos, las esmeraldas hay que conseguirlas por zona. Porque si no, no las conseguimos, ¿eh? Bueno, vámonos. ¡Yuhu! La verdad es que la Neo Pocket es como la Game Gear, pero un poquito más bonita de gráfico. Y unos colores más bonitos también. Tened cuidado porque ya sabéis qué pasa ahí. Lo toca y te revienta, vamos, te mata, ¿eh? ¡Toma! Todo pegado a la copia. Además que no he visto yo protección ni nada de círculo ni nada, ¿no? Exactamente lo que hace aquí. Vale. ¡Yuhu! A tope con la top cope. Ah, está. Ah, no, yo digo, ¿ya está aquí el jefe o qué? Ah, no, que lo he pausado, coño. Estaba pulsando botones porque el Sony Generation iba muy lento y que pulsar botones o yo qué sé, lo que había que pulsar ahí. No sé. Estará por ahí abajo. Ah, esto estará aquí, jefe, ya aquí abajo, ya. Igual que el de sonido de la Master System, ¿o qué? Pues parecido, ¿no? Hostia, el petardazo que le hemos pegado, niño, en todo el peso, ¿eh? ¡Ven para acá! ¿Este qué le pasa? Está un poco... Hostia, viste que viene, ¿eh? Tío de puta. Va el tío todo picado ahí, ¿sabes? Ahora que se ha ido a la segunda planta. ¡Gente, hombre! No tengas miedo. Mira, 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 buscándolo y todo, ¿sabes? Qué guapo, ¿eh? Mira cómo nos busca, ¿eh? Qué chulo, ¿eh? Eres más chulo que un oso, cachorro, ¿eh? Vente para acá. No está. No está. Pues lo estaba pensando, digo, está dando vueltas muy loco ya, ¿sabes? Digo, tiene pinta de que ya va a morir. ¿Dónde está la salida? Ah, vale, nos caemos y ya está. Pues muy bien. ¡Yuhu! Animalitos que desaparecen. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Bueno, pues estamos aquí en Aquatic Rallys, que es Aquatic Ring de Sonic 2. Todos los niveles, vamos, ya lo he dicho, están basados en el Sonic 2 de Mega Drive. Menos el Gigante Ángel, que estaba basado también el Skybride. Y nada, que me hizo una mezcla de Sonic 1 y Sonic 2. Esto no sé yo qué hace aquí muy bien, porque yo me tiro y te tira la flecha, ¿eh? Te tira la flecha, me da un miedo la flecha porque es que pierdo las anillas y la verdad es que no quiero perderla. No quiero perderla porque pierdo el bono. Me ha pasado por cabezón, ¿no? Hostia, el agua del tirón, niño. La madre que lo trajo, ¿eh? Mira, pues hemos vuelto aquí. A ver si no me caigo. Oh. No te caiga y te potre ahí. Vaya a venir la flecha y para que creo más, ¿eh? Anda, hay dos flechas de niño. Tú corre, pero mira, del tirón, ¿eh? Yo he dicho, tú corre y salta, que será lo mejor del mundo. A ver si llegamos de una puta vez al final, ¿eh? La madre. Vámonos. Mira, tope 40. La otra vez era 50, creo, ¿no? La anterior, ¿no? A ver si este lo pasamos mejor que el otro, porque vamos. Adiós. Otra vez. Eso es más chungo en el aire, tío.
Estoy súper concentradísimo, ¿eh? 50 años usted y todo. Ahora me dice, ya. Oh. A ver la 80. Es que ahí arriba está complicado, tío, las anillas. No, tía. Uy, uy. Me da un peluseo, niño, un miedo. Hostia, ¿para qué zarta, hombre, eh? ¿Para qué zarta? Pues me creía que era un bombaito, tío. La madre que la trae. Podríamos tener 100 anillitos, eh. Qué mal va el mundo. Estoy aquí súper concentrado, ¿eh? Más concentrado que los niveles, que los jefes y todo, ¿eh? Tú ves, esto por ahí está más guapo de grabarlo. Hostia, ya me salto el continuito. Bueno, el continuo me da igual. Ya es que veo cualquier cosa rara, ¿eh? Y digo como el otro. Por los pelos, yogurines, por los pelos, pelillos a la mar, lo hemos conseguido y todo. ¡Ole! ¡Bravísimo, bravísimo! Oye, tío, qué trabajo, de verdad, Qué trabajo, tío. Qué mal rato que pasa uno, Corre, ya está. Ya me da mi guay que me peguen, que me peten el caca, que yo voy para adelante, ¡Hala! Corre. Uy, qué chulo, un trampolín, Igual, esto es igual que el Sonic de Mega Drive. Hostia, corre. ¡Ay! No me han matado de milagro, niños. La Virgen Santa Purísima. ¡Opa! Menos mal que la flecha desaparece porque lo de Mega Drive creo que sigue para adelante hasta el fin del mundo, vamos. ¡Al agua! Mira que no quiere meterme el agua. Con el agua esto. Tío, ¿esto qué pasa aquí? Ya voy a coger esto. Y este pipi que me pone nervioso, niño. Hostia. Qué salto más entreverso ahí, ¿no? Bendita de migrancia, ¿eh? Y los rombillos yo no sé para qué. A que salga a la superficie, por favor, menos mal. Oh. Voy a matar a un mongolo ese porque me está poniendo nervioso. Digo, voy a caer encima, ¿sabes? Voy a caer encima y todo, ¿eh? Ojo. ¿Y esto qué pasa? No me va a matar de milagro, ¿eh? No, la verdad da pena, dicho, me voy a morir, anda. Ya estará aquí el jefe ya, ¿no? ¡Hostia, está Knuckles! Esto es la canción de qué era. Del sonido también, ¿no? ¿O qué? Hostia, cabrón, me ha matado, tío. Qué mala suerte, ¿no? Está chulo porque todos los temas son famosos. Hay que darle los pies, ¿no? Hijo de puta. A ver si no me mata, porque este tiene muy mala leche, por lo que veo. Nada que no ha sido veces engañado ni nada, ¿sabes? Pero veces. Pero un montón de veces por Dr. Eggman, ¿eh? Hostia puta. A ver si se cae y se muere ya de una puta vez. Ya está, ya. Dead. Oye, hemos cocido una esmeralda. No se ve que nada que tener una esmeralda. No lo sabía. Entonces, ¿qué tenemos ya? ¿5? ¿O 6? Toma, ¿se la va a dar o qué? Anda, no. Que llega el man y se la lleva. Esta esmeralda es mía. Me la llevo. Hasta luego, Luca. Y a nada que está echando la pota.
O está llorando. ¿Qué haces pegándome el viaje? Me ha pegado el gancho mayor que nunca le has pegado a Sony, cabrón. Ya, y el pedazo gancho que le has pegado. Ya ha salido volando hasta el cielo y todo, ¿sabes? Por allí pasaba Tails de repente. Y dice, ¡hombre, Sony, que estás tú aquí! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Anda, qué chulo, aquí está Sonic, ¿verdad? Aquí con su aeroplano de Tails. El Tornado se llama. Aunque hay varias versiones del Tornado. Bueno, pues lo que iba a contaros es que... Este nivel se llama Ski Chase. Y prácticamente... ¡Hala! Por mirar el apunte se me ha perdido. Prácticamente es como se llama así el nivel también de Sonic 2. Cuando vamos al Wind Fortress. Que aquí se llama Aerobase directamente. El siguiente nivel. Supongo que habrá bonus, porque estoy intentando esto varias veces y como va un poco la jugabilidad un poco regulera con el Tornado, pues no llego con las 50 millas y ahora vamos a comprobar si está bien o no. Bueno, lo que venía a deciros es que juegos como este pues lo grabo entero de una vez, ¿no? Porque me parece bien para hacer buenos vídeos para subirlos de una tanda. Juegos que también subiré de una tanda será Sony CD, Sony 1, Episodio 4... Sony 1 episodio 4 ya, Sony 4 episodio 1, perdón, y Sony 4 episodio 2, eso lo subiré cada uno de una tanda, y también el episodio de Metal Sonic, ¿vale? Cuando yo suba estos juegos, y este Aventure también, que no sé si lo he dicho, como ya he repetido otra vez las cosas en este nivel ya, intentándolo, que me salga también. Cuando yo complete ese juego, lo que haré ya después será empezar Sonic 3 y Sonic Knuckles. Y lo iré haciendo por zonas, ¿vale? Y conseguir otros subbonos y tal, porque los bonos son muy chulos, son los que más me gustan de un Sonic y son fáciles. Y eso pues lo que iremos haciendo. Y ya está, no hay mayor complicación, ¿vale? Vamos consiguiendo los bonos, bla bla bla, la esmeralda y además juegos super mega largos, porque son dos juegos uno. Bueno, prácticamente el juego original era uno. Mira, ahí bonos, me lo imaginaba. Y lo iremos consiguiendo todo, que merece muchísimo la pena grabarlo así. Y ya después de todo lo que iremos ya para Sonic Adventure, Sonic LH o lo que sea. ¡Ay! La verdad es que no sé si jugaré después, cuando grabe todo eso ya de los clásicos. No sé si pasaré directamente al Sonic Adventure o jugaré lo mismo juego, sigo con emulador y sigo después con Sonic LH. El Sonic Color lo tenéis ya en el canal, por supuesto. Desde hace mucho tiempo, además. Qué mal rollo, ¿eh? ¡Uy! ¡Salta! Es que me da un repelú, tío. Se me... Ahí tú coges anilla, hijo mío. Qué chungo, ¿eh? Vamos sobrado, pero vamos a ver qué pasa. Hostia. ¿Usted cree que esto es normal? Así he cogido yo muchas anillas. Mira que había un montón de anillas, ¿eh? Estoy muerto. El bono lo va a coger, vamos. El continúe San Tintín. Tintintín. ¿Tú ves esto normal, tío? Joder. Lo va a coger eso de la meta y Zanani. Qué chungo, ¿eh? 150, ¿no? ¿O qué? Madre mía, qué dolor, ¿eh? Lo sabía, ¿eh? Es que no sé yo para qué me meto ahí, ¿eh? Yo no sé cómo voy a conseguir tanta anilla aquí, ¿eh? Mira, mira, mira. Esto es chunguísimo, tío. ¿Quién va con esa anilla ahí, tío? Si es que esto es mortal, vamos.
11 anillas. Madre mía, qué potra, vamos. Yo no sé ni cómo lo he conseguido, ¿eh? Será ya tantas veces que lo he intentado otra vez, porque vamos, ¿eh? Qué trabajito se va, ¿eh? ¡Oh! Bueno, pues estamos en Hero Base, basada en Wing Force de Mega Drive. Yo creo que el orden de nivel es el mismo que de Mega Drive y todo, prácticamente son y dos. Y nada, y este es una fortaleza aérea de Eggman que va huyendo. La Mega Drive va para la Dooms, para la DAEG, que es el huevo de la muerte, su mayor ultra mega creación, de la más poderosa que ha creado. Y nada. Pero la de Ague aquí no sale. Esto no te puede creer un zarto ahí tan ciego, tío. Un zarto, vamos. Chunguísimo, ¿eh? Venga, vámonos. No creo que este nivel sea muy largo, la verdad. Tío, las hélices esas que chungas son, Qué pelusilla me ha entrado ahí con eso, Hombre, esto que no se repita nunca más, No para la plataforma esa rápida, ¿Dónde va? Tan rápido se va. Esta es la gallina. Me vaya a quitar mis anillas porque esta es la última esmeralda que nos queda. No sé yo si es aquí jefe directamente o y esmeralda o no lo sé. Bueno, esto se puede que será jefe, pero... Yo creo que eso, no sé si serán dos zonas o qué pasará al final, por si acaso. Voy hasta a guardar partida y todo, No me lo voy a jugar bien pasar porque no me fío. Ahora sí. Uf. Qué pelusilla, niño. Ay, qué miedo, Joder, tío. A ver qué hago yo aquí. ¡Hostia! La gallina. Joder, qué mal rollo, tío, de verdad, Es que yo no sé cómo quiere que me enganche ahí arriba, de verdad, Te lo digo en serio, Uy, ahí ya estamos ya aquí, Yo he estado por guardar partida y todo, Pero bueno, vamos a seguir para adelante y ya está. Voy a guardar, por si acaso, ¿no? ¿O no? No lo sé. Se está poniendo la cosa complicada, Yugurine, pero está muy complicada, muy negra, Es que me mata una y otra vez, Está la cosa ahí que te dicen, Yuluga, que te mato, y que me matan, Menos mal que me ha dado por guardar. Es complicado esta parte de aquí, este trayecto, Vamos a clavar el pincho ese milagro, Esto es que me da ya igual conseguir vida o no. Tú llegas y al final ya está. A ver. Y ahora que me han matado antes, vamos. Que claro. Va uno rápido y no puede de aquí y ahora rápido. Y nada, por lo que veo. Porque si no te matan, tal cual. ¿Y ahora qué hago aquí? Yo no sé, vamos. A la madre, vamos. He guardado partida porque esto es la repera, Yo me pello, ¿Y ahora qué hago aquí yo? ¡Hostia puta! Yo no sé ni cómo sobrevivir, No me hagáis repetir eso porque vamos. Estoy hasta por guardar otra vez, Pero vamos, no voy a guardar tantas veces ya. Joder, tío. De verdad, lo estoy pasando uno está un poco y ya está agobiado y todo, Joder. Bueno, venga, iré o algo, hijo. Joder.
¿Y ahora qué pasa aquí? Madre mía, ¿no? Esto es complicado. ¿Complicado? ¡Ay! Venga, tú espera, Sonic. Algún día llegará a tu turno. Vámonos. Joder, tío. ¿Tú ves esto normal? Ahí arriba, arriba, arriba. A tope, vámonos. ¿Y ahora qué pasa? A mí, tengo aquí al colega. Al final no hay esmeralda aquí por lo que veo, porque pensaba que había esmeralda o algo. Pero que va, no hay nada. ¡Hala! Tú dale fuerte porque James te empieza a hacer virguería y se complica la cosa, ¿eh? Y ella ha muerto. Es que después te tira púa y todo, ¿eh? Bueno, pues hemos completado todo. ¿Y ahora qué pasa? Ya se escapa y todo, ¿no? ¿O qué? Veré buscar y verás buscar al dueño. Mira, mira. Pues nada, yo me creía que esto era aquí una pelea aquí aparte o algo, pero no, entonces sí, aquí se instala el bonus. Yo me creía que este era un nivel especial o algo. Este nivel se llama Gigant Ángel. Y es Scrambrite del Sony 1 con cosas también de Metropolis 2. Veamos qué tal cunde este nivel. Bueno, pues voy a guardar también parte por este nivel, porque este nivel también es muy complicado y quiero conseguir la esmeralda, ¿vale? Vale. Este nivel, la infraestructura es del Escape Brain, en el nivel final Sony 1, pero está mezclado también con las artimañas de Metrópolis del Sony 2. ¡Hostia puta! ¡Qué chungo, eh! Pero chungueres. Os había dicho que no había protección en este juego, pero mira, sí hay, será la única y última vez que lo veamos, la verdad. Entonces ya está un poco como sentado y todo por medio. Entonces estoy ya harto ya de los niveles tan complicados, tío. El último nivel y este es súper difícil. ¿O no? La upa sushi. ¡Ay! Hostia, nos ha matado de milagro, ¿eh? A mí ya hay a tope de cope, a tope de guapa. ¿Qué va? Súper... súper embalado esto y algunas cosas súper rápido los enemigos, tío. Qué paciencia, ¿eh? Y esta plataforma te tiene que tirar directamente que te mata y todo, ¿eh? ¡Oh! Mira, hemos llegado aquí bien. ¡Qué alegría! ¡Oh, milagro! Por el último bonus ya, Yogurines, por el último, ¿eh? Creo que es el único Sonic que debemos conseguir todos los bonus, que si no nos quedamos sin él. No falta nada para pegar una patada, ¿eh? Pero bueno, aguantemos. Voy a guardar por parte el bonus este por mi cumpleaños. A ver si me pasa la primera parte del bonus, por lo menos. Así que no voy a hablar mucho. ¡Epa! ¡Uy! ¡Hostia puta! ¡Anda! Ya hace más... bueno, no pasa nada. ¡80 anillas! Top.
Uy, cómo me la jugáis, ¿eh? Demasiado, diría yo. Oh. Ay, está bien eso ahí, ¿eh? 140. ¡Vámonos! ¡Salta! ¡Opa! Mira, esto te ha pasado ya, ¿eh? No me hagas perder más tiempo, Sonic. Ni tú y yo queremos perder tiempo. ¡Uy! ¡Alegría para mi body! Venga. Ya me da igual, ¿eh? Ya ni me voy a acercar, ¿eh? Lo hemos completado, Yugline. Al fin la última esmeralda, ¿eh? La séptima. No, la sexta esmeralda, perdón. La séptima no la da Emma, que es la que se ha llevado, ¿eh? Qué trabajito, de verdad, ¿eh? La madre que la ha traído, ¿eh? Ay, qué trabajito. El continuo es precioso. Ya, estoy igual que Sony 1 y todo. Mira, ahora ya se ha cambiado el traje. Está ya ahí el tío, que hace gala y todo. Se cambia su traje y dice de gala para su encuentro final. Porque Emma empezaría y dirá, aquí ya de una vez por todas me cargo. Y ya está la Mantis. Me cargo a Sony de una vez, ya. Se acabó. Está hasta el tornillo y todo. Anda, ¿eh? Bueno, ya me da a mí un poco más igual las cosas ya, porque ya tú ves. Joder. Ya no hay que conseguir esmeralda. Ya la esmeralda es quitarse la esmeralda que tiene. Uf. Joder. No, pues nada, para arriba por aquí. Vámonos, tírale, primo. Pom, 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 pom. Vaya, por favor. Ole. Oh, un poco mierdoso eso, ¿no? ¿No vuelve o qué? Espérame, primo. Me queda corto. Bueno, mira, siempre yo acepto a pensar que son ojos siempre, ¿eh? De chiquitillo lo pensaba, digo, estos son ojos malignos. No voy a jugarme la mocilla por aquí porque creo que es muy harto para mí. Pom, pom, pom. Hostia, el cangreo, chaval. La muerte, vamos. Eso es que cae, tiene que pasar así, ¿eh? Espérate. No hagas tontería, favor. Así. Que se me va solo para adelante y todo, ¿eh? Joder. Mira, está aquí la estrella. Hostia, se puede matar la estrella y todo. Creo que en el solito no se podía. Que reventaba y se acabó. No sé cómo apaño aquí, ¿eh? Matan. Mira, aquí tenemos a los colegas esperando. Dirá, ah, eso me habrá muerto, ¿eh? Con su traje de gala ahí. El gacho, ¿eh? Dirá, hostia, que está vivo. Pues corre. Ahora te vas a cagar eso. Está mirando para otro simpático, esto entrañable. Oh. Un montón hasta encima del fuego y todo, ¿eh? Puto amo, ¿eh? A ver si no me mata. ¡Uy! Le hemos dado por los pelos, ¿eh? Es que, como veis, le tenemos que dar cuando baje. Y no puede tener la bomba, porque si le damos con la bomba bajándola, no la comemos, ¿sabes? No, nos pega. Nos pega. No hace daño. El mítico jefe de Sony 1 era mítico, ¿eh? El de jefe final Sony 1, ¿eh? Puto amo, ¿eh?
Pues lo, mira que era simple, que la máquina esa rara de las tuberías, pero está más guapo estaba, ¿eh? ¡Uf! Me lo he comido. Pero mira, no pasa nada. Ya, podría haber pegado otro toque con el humo ahí, ¿eh? Con el humo, con el fuego, vamos. Yo es que no había otra forma de matarlo. Con lo, con la bomba o lo que sea. Igualmente no me la voy a jugar. No tengo ganas de jugarme, la verdad. Hostia puta, se me escapa. Ya le hemos dado, le hemos dado. Por los pelillos, ¿eh? Por los pelillos. Pelillo la más. ¡Uy! ¿Qué le hemos dado ahí otra vez? Me pica la nariz, me pica el alma, ¿eh? ¡Ole! Nos lo hemos cargado ya. Mira cómo corre. ¡Corre, que te pillo! Y ahora ve cómo sigue esto. Pues no tengo ni idea. ¿Esto qué es? Las utopías. ¿Lol? Este va a caer son estreito. Mira, 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 ahí está el colega. Esa, con su esmeralda y gachosa, ¿eh? Vamos, dale caña ya ahí. Ya, se tira para adelante y todo, ¿sabes? Qué chulo, ¿eh? Hostia. Aunque esta mierda de nave para la esmeralda tiene un poco... Pero vamos, está chulo, ¿eh? Sobre todo por la animación que tiene este juego. Ya muerto. Pronto, ¿eh? ¡Mira que te escapa! ¡Ya! Le hemos pegado el petalazo antes que escape. ¡Hostia, qué guapa la animación está! ¡Ay, tío, socorro! ¡Que... ¡Que me estampo! ¡Que me estampo! Si no lo hubiese dado, ¿qué pasaba? ¿Se escapaba o qué? Tía, todo se destruye ahora y todo, ¿eh? Yo voy a guardar partida, digo, vaya a matar y al final me va a matar, ¿eh? ¡Tay Sonic! ¡Tay, rescátame! Hostia, que se cae todo ahí a la tierra. ¿Para qué destruyo medio mundo y todo, chaval? Pues mira, este seguramente será el único Sonic donde vamos a ver el final bueno y el final malo, porque habéis visto el final malo y resulta de que tenemos que pegarle a la esmeralda que tiene este buen señor aquí en la espalda. Ya es más complicado el combate, ¿verdad? Ya no es igual. Ahora tenemos que estar aquí todo el rato pegándole, ¿eh? A la esmeralda. ¡Hala! Porque claro, por lo visto se auto se destruirá la esmeralda o no sé qué historia si le damos a Emma. Total, que esa es la gracia, pegarle la esmeralda. Así que seguramente será el único vídeo de Sony donde veáis tal prodigio, de ver los dos finales así tal cual, vaya. Mira, ya está. Ya se la hemos quitado, ¿eh? Ya la hemos destruido. Ahora vamos corriendo por ahí a pegarle el bimbazo. Que se escapa, ¿dónde va? Ha escapado esta vez el colega, ¿eh? Esta vez no lo hemos pillado, tío. Qué cabrón, ¿eh? Ah, y ahora me transformo en Super Sonic. Y ahora empieza el verdadero combate. Ah, supongo que se escaparía de esta forma, ¿no? Ya está. Chaoti Space, este mítico nivel de Doomsday de Sonic y Knuckles. Mira, pues este nivel es mítico. De Sonic y Knuckles. No sé cómo, cómo hay que matar a este bicho. Ah, hay que devolvérselo, ¿no? Pues, a ver si se lo devuelvo. A ver si se lo devolvemos algo. A ver. Ahora. Ahí está, hay que devolver los misiles, ¿no? Por lo que veo, ¿no? A ver si viene anilla, porque está la cosa chunga, ¿eh? Y este, hombre, no la música mítica del Doomsday que le han puesto a Meme Cybersonic, no sé por qué. Y aquí le han puesto la música del final. Creo que la final de Sonic Knuckles directamente, pero bueno, está guapo. Todos son temas buenos. Este es uno de los mejores encuentros de Sonic Stream y. Y Knuckles, uno de los mejores combates finales de la saga, hombre. Necesito anillas urgentemente, ¿eh? Pero necesito anillas, pero ya, ¿eh?
Joder. Venga. Tírame de resto, hombre. No tengas miedo. Ahora no me tiras de resto, ni nada. Venga, pues coge tu anilla o lo que sea, porque esto está... Está chungo, ¿eh? Joder. Ahí, que se lo coma enterito. Ya estará medio muerto ya, digo ya, ¿no? Venga. Me van a matar y no quiero morir, ¿eh? Joder. Es que es complicado un poco, tío. Me quedan pocas anillas. Joder. Voy a morir, ¿eh? Sin ofender a nadie. Joder. Ya está, se acabó, ¿eh? Pues estamos aquí en Chaotix Space, mítico combate de Sonic contra Eggman, Sonic y Knuckles. Un épico, pero épico combate que hace corto, ¿eh? Cosa más guapa, señores, ¿eh? Lo que pasa es que aquí no está igual de épico representar combate, pero bueno. A ver si lo pillamos porque me está poniendo nervioso. Venga, arrímate, hombre. Joder. Joder, tío. Venga. Ya es que me pongo nervioso, ¿eh? Bueno, a ver si lo matamos, ¿qué hacemos? Estoy perdiendo ya muchas anillas, ¿eh? Hay anillas también por arriba y todo, y por debajo también me imagino que habrá. Necesito anillas. Anillas. Dame anillas, hijo mío. Dame anilla. 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 Dame anilla, por favor, por tu madre. Y dale un toque ya, que estamos cogiendo. ¿Qué pasa, hombre? Que no le damos porque no quiere. Joder. Ponme más supositorio, mío. Joder. Joder, tío. Que no hay forma, ¿eh? Ahí ya, hombre. Anilla. Joder. Pues mala suerte. Ahí, hombre. Toma, otro más. De regalito, le faltará un toque ya, un poco, supongo. Venga. Venga. No se mueve nada, ¿eh? La mierda, ya está muerto, ¿no? ¡Ay, está ahí! ¡Mandó ataques! ¡Por favor, Sonic! ¡Yo no quería hacer nada, eh! Ya está. Los traspasa y se... ¡Otra vez! ¡Que me muero! ¡Que me muero! Y así disfrutar ya del verdadero final del juego. Al fin me lo he pasado todas unas pocas horas porque hay que ver qué complicado que hay algunos niveles en el final, ¿eh? La madre que la ha traído, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Ay! Pero bueno, ya está. No pasa nada. No pasa nada, güey.
Ajustó la esmeralda. Ya la hora. ¡Hala! Todos los flikis están contentos. Los flikis son los animalitos. Bueno, esos son los paris. Los parillos, los flikis. Y Eggman ahí vuelve con su esmeralda. ¡Ole! Tengo mi esmeralda, más chulo con oso, ¿no? Ya está. Bueno, y ahora sí que ha terminado este juego. ¿Y qué os ha parecido, yogulines? ¿Os ha gustado? ¿No ha gustado? ¿Qué opináis? ¿Oh? La verdad es que es un buen juego. Yo espero que lo hayáis disfrutado un todo conmigo. Que además me ha costado un poquito trabajo pasármelo. Porque algunos vio algunos momentos muy difíciles, ¿verdad? Y ha estado bastante guay. Y además, sobre todo, como juego de cameos y tal, está muy bien también. Y ya habéis visto que aquí pues llega un momento que coge el man y dice, oye, ya salgo vestido porque mira, estoy aquí preparado, ¿no? Con mi traje de gala ya para dominar el mundo, ¿no? Pensando que ganaría alguna vez. Casi, como dice él, casi alguna vez ha tratado a punto de ganar. En eso de 2017 parece que ha ganado. Y nada, pues aquí estamos disfrutándolo a tope hasta el final. Luego los juegos que sustituyeron a Sony Pocket pues fueron Sony Advance, que hay tres entregas. Que están muy guapos además, están chulísimos. Casi que mejores que los de Mega Drive y todo. Y los jugaremos en el canal también, los jugaremos, pero no sé, quizás los juguemos antes que los de Adventure y tal, ¿no? No sé. A veces también os animáis porque muchos de vosotros estáis más que durmiendo, comentando cosas y tal. Y decís, pues yo nunca juega este juego de Sony antes o algo. En fin, yogulines, gracias por jugar y gracias por estar aquí. Hasta la próxima.